Nuestro Salvador descansó el sábado santo en la fría oscuridad del sepulcro. Este es un día de silencio y de expectación. Acompañamos hoy especialmente a María, la Madre de Dios. A María, la Madre que evitó muchas de las escenas de alegría del Evangelio, pero que no faltó a ninguna de las de dolor. El Viernes Santo acompañó a su Hijo en la calle de la amargura. Subió a la montaña del sacrificio. Se abrió camino entre los soldados y las turbas y fue a colocarse en su puesto, al pie de la cruz. Allí sintió ansias y agonías de muerte. Tuvo la vista turbada, el corazón convulso y el cuerpo helado. Otra madre tal vez hubiera muerto, pero ella no podía. Estaba intrépida, valerosa, noble y digna, porque debía y quería estar ligada a los sufrimientos de Jesús y tomar parte en ellos, porque sabía lo que era ser corredentora. Acompañemos a la que recibió en sus brazos el cuerpo muerto del Redentor. Lo acompañó al sepulcro y dejó sepultado allí también su propio corazón. Acompañemos a la Virgen de los ojos más bellos, que no llora. A la del corazón más tierno, que no suspira. A la del alma más grande, que no se desmaya. A la madre de la víctima que no expira de dolor para darnos a nosotros ejemplo de cómo perseverar en el dolor y en la prueba, a fin de que ganemos un día el premio eterno del amor. Sábado Santo, solo el corazón de María late esperanzado porque creyó en su Hijo, porque esperó en silencio la resurrección. Hoy, solo ella puede consolarnos a los que somos la causa de su gran dolor. Acompañemos el silencio de la Virgen Santísima para que, al llegar la noche, nos podamos reunir sinceramente a celebrar la Santa Vigilia Pascual y proclamar el triunfo de Cristo sobre el pecado y la muerte. Esto ocurrió el primer sábado santo de la historia.